Santi, 22 años, controladora, vengativa, cruel, amante del dinero fácil, no duda en robar y estafar a quien sea, incluso a su familia. Controla y maneja a su madre a base de violencia y humillaciones diarias. Su hermano, harto de tanta pelea, ha abandonado el hogar familiar. Su madre ya no tiene consuelo. ¡Todo lo que me vaya! ¡Se me vaya! Yo necesito dinero. Necesitas carne. ¡Eso te gusta! ¡Que roba a mi madre! ¡Que le roba a mi abuela! ¡Eres pan! ¡Anda, viejo coño! ¿Tú le vas a decir a tu madre cuál es su buen marido? ¡Claro que tus pocas son mierdas! ¿Te lo aplicas a ti, no? ¡No me hables! ¿Pero qué haces? Cuando tienes pareja, basarte en tu pareja. ¿Qué necesitas? ¿Estás con un nabo? ¡Puta! ¡Santi! ¿Y? Sin saber dónde están. Y ahora tenemos esto para toda la noche aquí. Y nadie que venga a ayudarnos. Ya, mal está esto. Localizala y que venga. ¿Pero dónde? Si no sé dónde está, ni con quién está. Estoy llamando otra vez. Pero nada, el teléfono ha apagado. Ah, pues no le interesa venir. Alfonso, esto ya es lo último que subimos, ¿eh? Lo dejamos y vamos a buscarla. Siempre lo mismo. Desaparece, desaparece, desaparece. ¿Pero aquí no está? Continúa el timbre. Se me han perdido las llaves. ¿Cómo que se te han perdido las llaves? El segundo juego de llaves que pierdes este mes. ¿Qué diablo? ¿Y qué haces? Eres un irresponsable. ¿Por qué estás tú así? ¿Tú a qué te comprometiste ayer? Tú dijiste ayer que te venía a hacerlo. Bueno, pues no me he ido. ¿Dónde has estado todo el día? Cuando me ha dado la gana. ¿Y tú te piensas que yo puedo estar todo el día preocupada, incluso casi a punto de llamar a la policía sin saber dónde estás? Madre mía, qué pena. ¿24 horas sin saber nada de ti? ¿24 horas desde la 1? ¡Escucha! ¡Cállate! ¡Esa es otra! ¿Tú para qué quieres un perro? ¿Has visto cómo está tu perro? ¡Lleno de mierda! Pues lo hubieras limpiado. ¡Que lo hubieras hecho de comer! ¡Es mi obligación! ¡Que eso es tu obligación! ¿Tú has visto cómo está de mierda? Se la limpia. ¿Has visto? ¡Quita la mierda esta de aquí, que quita la mierda! ¡Quita, que te lo hago dos pedazos hoy! ¡Que no se libra ni el papa! ¿Sabes quién? No rompa la bolsa. ¿Esto es mío? ¿Esto de quién es? ¿Tuyo o de mi hermano? Venga. Santi, deja la ropa. Mierda. ¿Podemos parar? ¿Podemos parar, Santi? ¡Por favor! ¡Por favor! Pare y deja la ropa. ¡Pero bueno! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Quita! ¡Quita, que se me va en la cabeza hoy! ¡Santi! ¡Basta! 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 ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Por favor! Temo a mi hija. Siempre intenta hacerte daño. Como que su cabeza le hace un clic y cambia, se transforma en algo malo. Estoy desesperada. Yo me fui hace un año porque mi hermana era imposible. No podía vivir con ella. Para evitar los conflictos, evitar las discusiones, yo me fui a casa de mi abuela a vivir. No tengo una porquería de familia. Odio a mi madre. Tengo un rencor. Soy como los cohetes. Me lo enchufa y hasta la otra caga gorda. Me da igual. No tengo miramiento. ¿Hola? Hola, mamá. Santi. ¿Qué? Dijiste que ibas a estar aquí a las 11:30. Ya lo sé, pero me he despertado hace nada. Ya estás mintiéndote otra vez. ¿Quién te va a traer? Tú no estás hablando como las paves. Yo no estoy hablando como las paves. No empieces a insultarme, que yo no te estoy diciendo nada. Entonces... ¿No ves cómo me estás hablando como las paves? ¿Pero que, por qué me dices que hablo como las pavas, Santi? Necesito que vengas. Necesitas no, que vengas. ¿Eh? Sí, que vengas, sí. Te lo digo porque tampoco llevas llaves. Pero puedes venir tú. Venga, hasta ahora. Pero encima de todo tengo que ir a recogerla. Claro, chofe y todo. Tienes que estar a su servicio. Pero si encima de todo no la traemos, pues tampoco vamos a conseguir que esté aquí. ¿No tiene nada que decir? No. Y encima de todo tengo que venir a recogerte. Tampoco te mueres. La perra no tiene pienso. La saca a pasearla, la quita la mierda
Y le ha cocido arroz y jamón de york. ¿Y dónde vamos a tener la perra? La perra va a estar arriba. Arriba. Arriba no puede estar. Arriba puede estar perfectamente, no. Porque me voy a subir yo. Porque esta noche ya no duermo en el sillón. Duermo en mi habitación, en mi cama. En tu cama, tu cama es la otra cama, ¿eh? No. La habitación esa es para mí. No. Sí. No empieces con la habitación. Sí. No empieces con la habitación, porque al final va a salir tu habitación por la ventana. Y aparte, la perra va para arriba. Escúchame un momento. Ya, de golpe, conforme suba. Ya, la perra para arriba y mis cosas ya está para arriba. La habitación es mía. Jade, ven. Escúchame. Escúchame, Santi. Jade. Santi, no dejes la perra arriba, ¿eh? La perra arriba no es lugar de tener la perra. No, esa terraza no es la terraza de tu habitación. Es mi habitación, Santi. No, es la tuya. Es la tuya. Escucha, ¿por qué no es la mía? Porque no me da a mí la gana, porque es mi habitación. La habitación es de la MUA y ya está. Mi ropa no la toque. ¿Estás viendo el armario de Santi cuál es? No. ¿Estás viendo? No. Santi, ¿lo ves? No es el mío, aquel, el tuyo. ¿A qué sé? Aquel es el tuyo. Madre mía, señor. Aquel es el tuyo. Madre mía, señor, que te va a salir caro, ¿eh? No me si le meto una pata a la puerta, te la mando al otro lado. Ni se te ocurra. Vale, pues ya viste lo que está en el piso. Ni se te ocurra, vale. Ni se te ocurra. Ya estoy sudando. Saca los dedos que no te los parta. ¿No? Esta va a ser mi habitación. Esta va a ser una mierda. Yo. Dame lo que va tu ropa, me cago en Dios. Santi, deja la ropa. La vamos a colocar entre las dos. Saco yo tu ropa. Saco yo tu ropa. Pero escucha, mira, llévala. Santi. Sitio nuevo. Escúchame. Santi, no tires la ropa. Santi. Sitio nuevo. Se reviento su mía y ya se duerme en el suelo. Ya es que no duerme ni en cama. Santi, ¿tú te crees que eso es normal? Esta vez tú. Ahora me lo vas a recoger otra vez tú. Por flipa. Venga. 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 Puerta. Siéntate. Ahí quieta. Mira, Lola, a ver si viene Ávila. Le he puesto Jade porque es una hija de puta. ¿Que quiera ver lo que me ha hecho? Yo te voy a responderme. Aquí se hace lo que yo quiero. Tengo una perra con 4 meses. Es mi retoño, como si fuera mi hijo. No toque nadie porque... Arde Troya. Le pasa algo a la perra y se tienen que perder todo aquí. Tengo muchos cojones. Ella siempre se tiene que salir con las suyas. No respeta nada ni a nadie. La perra está aquí impuesta. Dice que ella quiere más a la perra que a su familia. ¿Qué hace bebiendo cerveza? Porque es la hora de comer ya. La poca vergüenza de estar ahí sentada la señora tomándose su cerveza. No aspira a trabajar, no aspira a cambiar, no aspira a tener, a sacar lo bueno que tienes dentro de ti, no aspira a hacerlo. ¿A ti es que no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza con la gente con la que estás? No. ¿Te da vergüenza a ti con la que ves? No. ¿Te da vergüenza ser una putilla? ¿Por qué meter aquí a los tíos? ¿A los tíos? Así que tengo una cuadrilla ahí esperando. Desde la luz. El de la... Han venido dos. Tampoco tengo por qué darte explicaciones. Pero no lo hagas delante mío. No lo hagas delante mío. Que eso es de puta. De puta. De zamarra. De guarra. Lo tienes todo. Sí, pero también sé que tenés 15 años. Está ahora lavada el pavo. No. Está por aquí, está cogiendo un vaso. Está por el otro lado y nada más que se le falta poner huevo. Ya está. ¿Sabes qué es lo que ha aprendido de ti? ¿Sabes por qué cogí ¿por qué? Porque a mí viene un policía y me dice, señora, su hija hace esto. Fíjese, se ha empadronado en tal sitio. Señora, su hija hace esto. Y además por dinero. Eso... Por dinero. Escúchame. ¡Por dinero! Yo necesito dinero. Dinero. Tú necesitas carne. Sí, pero escúchame. Carne, carne. Magra, fresca. Magra, fresca. Lomo. Debería tapar la boca con un escalador. Buen día. Que te dejo ciego. ¿Quieres más, pedazo de puta? Que yo te doy más, para ti y para tu papi. No tiene vergüenza ninguna con hacer lo que está haciendo. ¿Quieres estar entretenido? ¡Santi! ¡No se te ocurra! ¡No! ¡Santi, eso era de la abuela! Tú sabes lo que eso significa para mí, ¿verdad? Voy a llamar a la policía, ¿eh? No. Te voy a denunciar. Bueno, tía. Ahora lo vas a recoger. No me sigue.
Sigue. Toma, yo soy pinazo. Toma, toma, la cerveza. Toma. Toma. Ya no puedo. Ya no puedo. Desde que me separé de mi marido, que Santi era pequeña, yo solo he tenido dos parejas, pero ella ninguna de las dos la ha aceptado. Es muy controladora. Yo creo que no quiere que yo sea feliz. En mi casa he robado muchísimas cosas. Joyas, dinero. Robaba ropa y la vendía a la mitad. Perfumes, maquillaje. Yo también he hecho chanchullos para sacar dinero. Estoy subiendo a Barcelona porque me empadroné con un negro. De pareja, de hecho, a los 6 meses le dan su tarjeta de residencia y te das de baja donde estés empadronado con él. Me dan 2.000 euros, pues yo para arriba que voy. Me gusta el dinero, la experiencia. ¿Sabes qué me dijo la vecina de enfrente? ¿Qué? Que el otro día te vio salir en un coche con los cristales tintados. ¿Con quién te ibas? ¿Con tu amigo? Pues ya, ¿qué le importa? La próxima vez que venga le voy a decir, tú saca el espilón, a ver si se agacha. A lo mejor quiere que le dé mandanga. ¿Ves cómo la gente sí se da cuenta? A mí me la sudo. Ya, pero Santi, tú te mereces algo mejor, Santi. No empieces con él. ¡No quiero hablar de! ¿No será mejor que hablemos? ¡No quiero hablar de! ¿No crees que tú te mereces algo mejor? ¡Que no hable de! ¡Que me dejes con él! ¡Que al final la termino de romper! Mira, soy poeta. Pues no hagas que tengamos un poema, que como tengamos que llamar a policía, te va a salir la cosa cara. A mí no me parece bien lo que estás haciendo. ¡Que no me importa! ¡Que no quiero hablar de! Escúchame. ¡No quiero hablar de! Necesitas tomar otro camino. ¿Quieres que te arregle la mesa? ¡Te calles o la parto! Mira, Santi, dale mesa. ¿Están? La última pata que le queda. Actualmente mi hija mantiene una relación con un hombre casado. A mí no me gusta esa relación. Pienso que mi hija merece tener una persona que le dedique tiempo. Llevo 3 años siendo la amante, la herida, la otra. A mí me da lo que piense la gente. Porque yo sé lo que hago y por qué lo hago. Y mis sentimientos mando yo. Y yo no quiero la amante. ¿Qué pasa? Tu hermana, lo de siempre. ¿Pero qué tienes que hacer? Largarte. A la puta calle. Mamá, que habla. Pero te está hablando. ¡Que te calles tú! Vamos a entrar otra vez a discutir. Es una marrana. Marrana. Vale. Marrana. 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 Me ve si me da la gana. Con tu novio, con quien quieres y te vas. ¿Y tú me vas a apoyar si la denuncio? Si la denuncia, yo voy. Y de hecho no está denunciada ya porque me eche para atrás. Si no, ella va para adentro. Eso te lo juro. El día que nació mi hija fue uno de los días más felices de mi vida. Era una niña preciosa, muy despierta. Con 9 meses corría y hablaba. La gente se quedaba asombrada de ver a tu cariñosa. Santi siempre estaba jugando con su hermano. Siempre han compartido todo. Cuando éramos pequeños, pues jugábamos a todo. A todos lo hacíamos juntos. Como mi hermana mayor siempre me ha defendido. Quiero recuperar. Sí. No solo los buenos momentos, sino una familia. Recuperar su abrazo, su beso. Eso es lo que más necesito. La familia de Santi ya no puede más. Lo han intentado todo, pero ella continúa haciéndoles la vida imposible. Mis objetivos: que sea consciente de los peligros de delinquir, que valore a su familia y que entienda el sufrimiento que les está causando con su comportamiento. Hola. Hola. ¿Qué tal, Fuensanta? ¿Bien? Sí. ¿Bien, seguro? Bueno. ¿No me esperabas? No. ¿Qué pasa? Yo ya he tocado fondo. Creo que ya mal no sé. ¿Qué pasa con tu hija? Santi, con 11 años, empezó a desaparecer de casa, escapaste del instituto, cosas que tú pensabas que eran pequeñas travesuras que se iban a corregir, pero los años han sido peor. ¿Qué ha sido lo más duro para ti? ¿Cuando desaparecía? Cuando yo vi la fotografía de Santi en los coches de policía, buscándola por toda España, no sabíamos dónde estaba, con quién estaba, qué es lo que hacía, nada de nada. Salimos a la calle con fotos de ella, preguntábamos a todo el mundo, cualquier número de teléfono que aparecía en el móvil, llamaba, no comía, no dormía, perdí el trabajo. ¿Has pensado muchas veces que te podían llamar dando una vuelta? Siempre.
cuando pasa tanto tiempo fuera de casa siempre. Esto se tiene que terminar. Sí. Esta perra es suya. Sí. Para ella es la más importante ahora. La más importante. ¿Y quién la cuida? Yo siempre. O sea, ella tiene la perra, pero que os hagáis cargo vosotros. Sí. Ha estado 4 días en Mojácar y solo me mandaba WhatsApp para decirme, como no le pongas de comer a la perra, cuando vaya, prepárate. Yo voy a coger a la perra, me la voy a llevar. Como venga y no esté su perra, me puedo llevar el guantazo. Bueno, como ahora estoy yo aquí, eso, tú tranquila, que a ti no te va a pasar nada. Probablemente le haga sentir por 10, 15 minutos la misma angustia que llevas tú pasando 10 años. Venga, ven conmigo. Mira, tu hija. Hola, Santi. Aquí estoy hablando con tu madre de vuestra relación. ¿Te gusta a ti estar así por encima de tu madre? ¿Tú lo dices? A lo mejor lo paso yo peor. ¿Por qué lo pasas tú mal? ¿Por hacer lo que te da la gana? Es que no me tiene que poner al límite, simplemente. No, es que a ti no se te puede decir nada. A ti se tiene que dejar que desaparezcas, se tiene que dejar que robes, se tiene que dejar hacer todas las cosas y que nadie te diga nada. Vaya tira. Que yo estoy de fiesta, cuídame tú de la perra, ¿eh? No, me estás pasando hambre el animal. ¿De quién es el animal? El animal es mío. Sí, se llama responsabilidad. Responsabilidad que tengo todos los días. Responsabilidad. Sí, todos sí. No, que la cumples, sobre todo cuando te vas. 3 días por ahí, un mes por ahí, ¿quién cuida al animal? ¿Dónde está la perra? Yo que sé dónde está tu perra. ¿Dónde está la perra? ¿Dónde está la perra que no lleva la vacuna y no puede sanitar? ¿Dónde está la perra? ¿Qué hace rompiendo cosas? No corras. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro, Pedro? Eso no me da. ¡Vete a la puta mierda! La perra. No tengo la perra. ¡Que salga la perra ya! ¡Santi! ¡Santi! ¡Que no! ¡Que ponga la perra! ¿Qué haces? ¿Te sientes muy valiente? ¡Recógelo! ¿Haciendo esto? ¿Dónde está ¿De qué vas tú? ¡Sacadme el perro! ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¡Mi si no perra! ¿Qué perro? Si no cuidas de él. ¡Quita que veré! ¿Que verás qué? ¿Qué pasa? ¡Me cago en Dios! ¡Estoy súper si la perra! ¡Que me des mi perro! ¡La perra! ¡Que eres un desastre! ¡Que me dejes un desastre! ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasa? A ver, se pasa mal, ¿no? ¿Eh? Pues que lo piensas la próxima vez que desaparezcas. ¡Ahora viene! ¡Que me calles! ¡Que me calles! Angustia. La misma que has sentido tú cuando has bajado como una loca buscando a tu perra. Pues tu madre lo hacía contigo. Qué fácil es tener animales así. ¿Te has sentido mal cuando has visto que tu perra había desaparecido? ¡Hombre! Ah, vale, ¡hombre, mira, que tú no tienes que tocar la perra para nada! Es que de eso va, Santi. ¡Para! Santi, de eso va. ¿De eso va en qué? No tengo ningún interés de llevarme tu perra. Solo de que entiendas que estás equivocada en muchas cosas. ¿No te ha gustado pensar que tu perra está desaparecida, verdad que no? Pues piensa a tu madre si le gustaba pensar que su hija le podía haber pasado algo. Hemos hecho 10 minutos, entonces está un mes. Ponte en su piel alguna vez, ¿vale? Tranquila. Ya está calmada. A Santi le gusta ganar dinero de forma rápida e ilegal. Es importante que aprenda a hacerlo de forma lícita si no quiere terminar en la cárcel. Hola, Pilar. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer ella, entonces? Mira, tenemos que vender una pechuga de pavo nueva. Tiene que dar a probar a los clientes que entren. Te tienes que poner este traje. Si tú esperas que no me voy a poner traje ese de pollo, estás flipando. Bueno, no, es un pavo. Pavo, mira, pavo, tú, te lo pones. Pruébatelo, que ya verás. Hacemos el trabajo porque te va a venir pintado. No me voy a vestir de pavo, ¿eh? Me da vergüenza. Y para robar sí que no hay vergüenza. ¿Te han robado, tío, alguna vez? Sí. ¿Cómo sientas eso? La impotencia más grande del mundo. ¿En algún momento te has estado con el agua al cuello? Muchas veces. ¿Has pensado en robar? Nunca. ¿Qué has pensado? Trabajar. ¿Vestía de pavo seguro? Mira, me da igual de pavo que de lo que sea, que mis hijos coman. Y tú, si lo necesitas, un plato de comida. También te lo doy gratis, pero no robes. Porque si te pillo, me bebo tu sangre. Dime tus motivos para robar, Santi. Nene, pues que no he tenido para mí. ¿Para qué? Para fiestas, para cervezas, para el lápiz de ojos. Trabaja.
Es un trabajo de promoción. A ti te va muy bien porque es el pavo que tú lo clavas. Yo invito a mi madre haciendo el pavo. No, invitas a un pavo, pavo y te ríes de ella. Estás lavada del pavo ahora, hijo mío. Sí, pero también tienes 15 años, estaba en la lavada del pavo. No. Está por aquí, está cogiendo un vaso. Está por el otro lado, la presión, te falta poner huevos. ¿Qué hace de puto? Deja de decirle a tu madre que se comporta como un pavo. Pues sí, que hace el pavo. Y hacerlo también. ¿Por qué hace el pavo? Porque sí, porque parece que está en la edad del pavo, está tonta perdida. Tu madre que te haga la edad del pavo, se enamore, no se enamore. Eso no hace daño a nadie, ¿eh? Hostia, pero tu madre no tiene. Machacar la vida. Claro. Y la agredes. Mira, que no hubiera parido. Tiene miedo, está muerta de miedo. Está cagadísimo. Claro. Vamos a llevarle un paquete de dos. Ver la vida como tú la ves. ¿Dónde tienen los pañales, rubia? Que le lleve un paquete a mi madre que va a cagar dos días. ¿Sabes que el miedo no se representa solo cagándose? Claro que sí, María. Está permitiendo que su hija se escape de casa tres días. Y si su hija le llama y le dice, como no esté yo el plato de comida en la mesa cuando llegue, te vas a enterar y que tengas el plato de la mesa. Eso es el miedo. Me cago en Dios. Claro. Juzgar de donde tú estás es muy fácil. ¿Por sola? No, claro, claro. Ah, no. Si lo busca y no le deja que los tenga. ¿Qué buenos maridos? Ninguna. ¿Quién va a decir de buenos maridos? Ninguno. ¿Tú le vas a decir a tu madre cuál es claro un buen marido? Sí, tú vas a decir. Si son mierda, son mierda. Tú vas a decir. Y punto en boca. ¿Te lo aplicas a ti? No, no, ¿de qué vas? No me hables. ¿Pero qué haces? Ahora ya la conversación no te gusta, ¿no? No te gusta la conversación ahora. Pues no des consejos. Yo no quiero hablarte. Aplícatelos tú. Pasa de mí. Aplícatelos tú. Pasa de mí. Pues no digas de tu madre nada. No paso de ti. Pasa de mí. No paso de ti. No me pares. Empiezan los espejos de coche y me quedo aquí sola. Te va a salir trabajo más caro que ya verás. Sí, lo pagarás tú, que es una responsabilidad. ¿De qué vas dando tu consejo? ¿Quién te crees que eres? Si estás haciendo lo peor. No vayas de sabia cuando tú no te lo aplicas. De sabia, la sabia la echan los árboles, nene. Pa' ti. Y me hables a mí. De momento Santi no quiere oír nada de relaciones sentimentales. Pero sí es hora de que por fin se haga responsable de los robos a su familia. ¿Qué haces cuando no tienes dinero? ¿A mi madre? ¿La has robado a tu madre? Sí. ¿A quién más has robado? ¿A quién más? A mi abuela y a mi tío. ¿Cuánto has podido llegar a robar? 3.000 euros. ¿Y eso ha tenido alguna consecuencia para ti? No. Tienes una deuda grande con tu familia, Santi. De alguna manera tienes que hacerte cargo de eso. Por eso está aquí este señor. ¿Te va a acompañar donde tú vayas? No, está conmigo todo el rato. Le seguiré hasta que pague la deuda. Tiene una deuda con su familia. Vaya, dile este... ¿Ha robado? Tendrá que devolver el dinero que ha robado. Me cago en Dios. ¿Ha robado a su familia? Nacho, para ya con el ha robado a su familia, para ya. Tendrá que devolver la deuda. Quítate el disfraz ese de pingüino y después me hablas. Cuando devuelva su deuda. Cuando te quitas el gorro ese que llevas. ¿Ha robado a su familia? Si sigue, le pego un patadón al cartelón que te lo empotro en la cara. ¿Eso va a cambiar que robaste a tu familia? Me cago en mi muerto delante de la gente. ¿Tiene una deuda con su familia? Sobre el cartel. Tiene que devolver el dinero. Que me dejes tranquila, que te calles, que pases de mí, tío. ¿Qué es lo que te pasa? No puedes afrontarlo de cara y decir, oye, sí, he robado. He robado, he quitado muchas perras, ¿qué quieres? ¿Qué? Para lo que me haya servido. ¿Sabes lo que pasa? Que como tú no has pagado las consecuencias de eso y tu familia sí, alguien te tendrá que decir que no se puede ir uno de rositas en la vida siempre que hace cosas que hacen daño a los demás. El problema no es que enseñe el cartel. ¿Quieres pan? El problema... ¿Quieres pan para la sopa? El problema es que tú robaste. Pero no, como no te denunciaron, como no has ido a la cárcel, ¿qué es lo que tenía que haber pasado? Eso no cambiarás nunca, porque pensarás que eso está bien. Y tengo que estar llorando ahora, que me estoy mirando Siéntate todo mal. El mundo. ¿Sí? ¿Queréis pan? No soy yo. ¿Queréis pan? Ponerse el modelico y bailarlo, Santi. Y con graves. Santi. Anda, pedazo coño. Olvídate de la gente. A la gente no, porque estoy en la calle y me mira. ¿Y cuando estaba robando no te da vergüenza? Ah, pero es que a mí no me miraba nadie. Y que nadie se entere, cambia el hecho. Mentira. El hecho está. Y el dolor lo infligiste a toda tu familia. Y si solo te da vergüenza que lo sepa la gente, mal vamos. Pero que a qué mierda le importa, que a mí no me da vergüenza. Que le roba a mi madre, que le roba a mi abuela, que le roba a mi tía. ¿Te sientas así mejor? Si la cosa no es yo sentirme mejor, eres tú y tu conciencia. Eres tú y tu conciencia. Cállate con la conciencia. ¿Qué? ¿Eres Pepito Grillo? ¿No lo quieres oír? Déjame, Pedro, déjame, hostia. Corriendo hacia allá no solucionas nada. Santi empieza a pelearse con su conciencia por haber robado a su familia. Pero para ser agresiva con su madre y hermano, siempre tiene justificación. Es importante que oiga cómo se sienten ellos. Los toros se embisten a lo loco. Cuando vosotros tenéis muchas cosas que deciros, a veces lo hacéis perdiendo el control. Tener en cuenta una cosa, a la mínima falta de respeto, el toro se moverá. ¿Qué le dirías a tu hija? Lo que más me molesta de ella son sus desapariciones. Hasta más de un mes sin saber nunca dónde está, con quién está. Cuando estoy tampoco eso, te preocupes. Pero eso, yo no estoy preocupada sí. por ti. ¿Yo? La que está metida en la casa soy yo. ¿Tú? La que no está eres tú. Yo sin trabajo tengo que salir a la calle. Ahora es por trabajo. Cuando te vas a cenar con tu pareja te vas a trabajar. Espera. Que tú le robé a mis padres muchas veces 500 euros, 600 euros... Que lo he tenido que pagar yo. ¿Te estás mintiendo? No te escucho. Mira, pichea con todo. Es una persona que no te puedes fiar de ella. Tú no puedes tener nada en tu propia casa. Es que ni siquiera el microondas, porque hasta el microondas te lleva.
Pero lo de Barcelona creo que es lo peor. ¿Qué hiciste? Empadronarme con un negro como pareja, de hecho. Dinero fácil, Santi. Tú no te puedes imaginar lo vergonzoso que es que un policía venga y te diga: tu hija es esto, y usted lo consiente. No puede hablar contigo siempre, porque miente, porque miente. Contéstale. No, estoy hablando contigo. No, pero es que estoy delante también. O sea, que lo que te dice tu madre y punto. A que siempre tengo yo la culpa. La mayoría de las veces. ¿Quién es que se pone a gritar? ¿Quién es la que se pone a cagarse en Dios? ¿Quién es la que se pone a insultar? Al acoso. Lo que no puede ser es que yo me tenga que preocupar de todo y ella no se preocupe de nada. De todo, que es todo. Cuando la va, por ejemplo, tuve el accidente, tú estuviste en la casa, tú estuviste en el hospital. No. ¿Dónde estabas? En la calle. Alfonso era el que me bañaba, el que se quedaba en el hospital, que estaba cariño, conmigo. Está contigo, al que mira. Perdona, yo a ti te quiero tanto como a él. ¡Farsa, que eres una farsa! Pero nosotros pagamos todos tus problemas. Las denuncias que he tenido que pagar. Me he tenido que comer cosas peores. ¿Que tú te has tenido que comer cosas peores? ¿Semestra? Cuando tienes pareja, basarte en tu pareja. Eso no, señora. Asesina con tu pareja. No, señor. ¿Y yo qué? ¿Cuántas veces has dormido en la habitación en la casa? ¡Mentira! No me digas que es mentira. ¡No me digas que es mentira! Sí. ¡Que ha dormido contigo! Vale. ¡Y con la puerta cerrada! ¿Y qué? ¡Puta! ¿Y qué? ¡Puta! Con insultar no te da la razón. ¿Qué también tienes? ¡Estás buscándote contexto! ¡Una vez salí de mi casa, no había dejado a su pareja y ya estaba con el otro! ¡La marrana! ¿Qué es que ya te necesita? ¿Estás con un nabo? Pero si tú le has dicho que se va con el otro y se preocupa de ti... ¿Tú has visto cómo la defiende? En esos momentos es la misma la situación. Sí, cierto. Pero tú te vas con el otro y pasas de nosotros. Está con la persona con la que está 3 años, aun diciéndole con esa persona 3 años, su hermano y yo, su amigo y todo el mundo, que no tiene que estar con esa persona. ¡Cállate! ¡Cállate! Porque no le he dejado que entre a la casa, porque yo le he dicho que mientras... Y que tampoco lo iba a meter, porque tiene más respeto que tú. ¡Más respeto que tú! Yo no creo que tengas derecho a juzgar las relaciones que tiene tu madre. ¡Que se joda! ¡Que lo ha dicho que se arrepiente! ¡Que se joda! No juzgues lo que tú también estás haciendo, porque ellos también te están avisando. Y tú haces oídos sordos. Todos podemos tener carácter. Lo que pasa es que hay que saber dominar el toro que llevamos dentro. Santi se vuelve más violenta cuando siente que pierde el control sobre su madre. Necesito saber desde cuándo es así su relación. ¿Has sido muy demandante, Santi, de pequeña? Sí. Cuando yo estaba embarazada de Alfonso, me empujaba en la barriga y me decía: no quiero hermano. ¿Y luego cuando nace su hermano? Ya quería un biberón, ya quería pecho, ya quería... Todo lo que a Alfonso se le hacía, lo quería ella. Para que ella no perdiera ni un minuto de tu atención. De mi atención. Lo que consiguió Santi fue salirse con la suya. Que ella tenía que estar con Alfonso. Ella no podía soportar que... ¿Tú lo dejases? Y te fueras con tu hijo. Sí. Fíjate que se ha ido construyendo una Santi que tenemos ahora con ese tipo de comportamiento. ¿Verdad? De cada momento de tu vida con tu hijo y con ella, ella siempre ha tenido que ser la protagonista. Sí. En aquel momento era más fácil para no tener que aguantar. Entonces ahora ella sigue funcionando de la misma manera. Quizás sea un error y quizás yo ahí no sé lo suficientemente fuerte. Le das mucha autoridad a ella. Como tienes autoridad desde que era un mico, es muy difícil quitárselo. Por eso estamos en esta situación. ¿Cuál es el tema que no puedes tocar con tu hija? Es su pareja, porque como yo no estoy de acuerdo... ¿Qué es lo que más te asusta a ti? Pues que está casado. ¿Tú qué le dices al respecto? Porque no está disfrutando la vida, no sabe lo que es salir a pasear, no sabe lo que es ir al cine, no sabe lo que es tener unas vacaciones, no sabe ni siquiera lo que es salir a comer. Y como madre te debe entristecer porque claro, es tu hija. Cuando te vino la policía a contarte el tema de los empadronamientos falsos en Barcelona, ¿tú qué haces con Santi? ¿Le impones un castigo? Bueno, yo a esa edad, ¿qué castigo le voy a poner? ¿Y por qué no le puedes imponer un castigo? Es su madre. Para evitar que la gente no le esté escuchando continuamente esos gritos. Le ha venido muchas veces la policía a casa, ¿eh? ¿Por qué la ha llamado? Por el escándalo, por de ver que está rompiendo cosas, de ver que está gritando, del miedo de que ella algún día pues haga daño. ¿Por qué no denuncias? Yo lo que no quiero es que mi hija pase una noche en el calabozo, que sea el resto de la vida un parásito. ¿Ella qué ha hecho? Cada vez que monto el pollo, sé que tengo a mi madre aquí. Está costado ser autoritaria. Es que hacerte padre y madre al mismo tiempo es muy difícil. Tú, para estar más cómoda, no marcaste esos límites. Entonces, tú has de ponerte en primer lugar ahora. Hay cosas que no te voy a permitir ya nunca más. Y eso lo tienes que hacer tú desde la autoridad. Desde siempre, Santi ha obligado a Fuensanta a vivir a su merced y no es consciente de las limitaciones que marca en la vida de su madre. Es importante que lo experimente para que poco a poco la deje más libertad. Quiero que entres aquí y que veas el mundo desde dentro.
te pasa por la cabeza? Porque no quiero estar aquí. Esta bola la puedo mandar yo donde quiera, ¿eh? Podría controlarla. Muévete, vete hacia donde quieras. No puedo. La vida pasa, ¿eh? Al lado tuyo y no te puedes mover de ahí. No puedes hacer lo que te gustaría hacer, ¿no? No puedo hacer nada. ¿Qué sensación tienes? Pues estoy agobiado. ¿Tan pronto estás agobiada? Todo el mundo que pasa me está viendo, ¿no ves cómo me estás mirando? Cago en mi muerto. ¿Por qué te agobia que la gente te mire? Te pregunto. ¿Qué crees que habrán pensado de ti? ¿Te habrán juzgado? Es que yo no me meto en la vida de nadie. ¿Que tú no te metes en la vida de nadie? ¿Qué es la gente? ¿Te guarda? Lo tienes todo. ¿Cuántas relaciones ha tenido tu madre? Dos. ¿Y si no ha tenido más, por qué ha sido? ¿Por qué no? Empieza una relación y ya está su hija ahí controlando. ¿Quién juzga? Tú la pones como si fuera una santa. Y le echan mucha cara. Me saca o me salgo. Muy fácil. No es fácil salir de una burbuja en la que te han metido otros, ¿eh? ¿Quieres ver cómo la pincho? ¿Eh? ¿Quieres ver cómo la pincho? Si la pinchas te ahogarás, porque se te irá el aire. Ponte el pendiente, anda. Me cago en Dios. Me está agobiando. Me está presionando, ¿entiendes lo que es eso? Presionar, agobiar, controlar. Hago contigo lo que quiero. Ábreme. No te voy a abrir. ¿Tú entiendes por qué? Yo entiendo que quiero salir de aquí. No pases de mí. Ábreme la mierda esta. Por más que grites, yo ya te oigo. Me cago en mi puta vida. ¿Eh? ¡Sácame de aquí! Siempre las órdenes tuyas. Yo me voy con la puta bola esta de mierda y su rata y tu muerto. Y tu rata y tu puta madre. ¿Pero no ves que la que la estás liando eres tú? ¿Dónde vas? Deja de dar patadas. Siempre haces todo igual. Piensa un poco, a ver si no la controlas como te he controlado yo a ti. La mierda esta, me cago en Dios. Es gilipollas, chaval. Yo no te he insultado a ti. ¿Quieres hablar de algo? ¡Hablar! ¡Tú me agobias! ¿Quieres hablar? ¡Mi tío! ¿Tú no agobias a nadie? No puedes permitir tener a una mujer metida en una burbuja, porque a ti te interesa. ¿A mi madre? ¿La he metido ya a mi madre? ¿Sabes dónde me mete? ¿Metido a tu madre? Dime. ¿Tu madre? ¿No está mi madre en la cabeza, nene? Piénsalo. Que te tengan controlada. ¿Es agradable o no es agradable? De momento, Santi no quiere reconocer ningún fallo en su comportamiento. Tiene que empezar a ver lo separada que está de su familia, especialmente de su hermano, con quien ya no tiene apenas contacto. En un tándem hay que hacer las cosas en equipo. Se trata que transportéis estas frutas por todo el recorrido que está marcado a una granja que tenemos allí, que están esperando los gorrinos para comer, y que lleguéis con toda la fruta. Yo os esperaré allí. ¡Qué peste, tío! Ten la bici. Aquí se va a caer. Pues si no, es que se rompe, que no aguanta. Pues bueno, pues le ponemos más, rompemos toda la mierda esa que hay. Pues esto es muy fácil, mira, por aquí no vas a poder pedalear bien. Pues ya está, pues llevamos la bicicleta con eso atado. Yo sujeto eso. Y ya, cuando la tengas que subir por la pared. Pues tú le empujas para arriba a la bicicleta y yo me pongo detrás de la caja. Y esto se queda para atrás, entonces no, cuando se llegan las peras, a cogerlas con las manos. Yo no voy a coger. La fruta que se pierda, que venga ahí la recojo. Si se la quiere echar a los gorrinos. Cojo la caja y llevas tú las bicis para allá. Dámela, dámela. Aquí va. Ya verás el padre. Pedrito, es Pedrito. Mírale, me cago en su puta madre, me cago. Ah, se le empuja. Raza entera. Mira para adelante. Sube. Espérate, la puta. Espérate, la. Levántala tú, con los cuernos. Hay que recoger la fruta. No voy a coger fruta, cógela tú. Los gorrinos tienen que comer fruta. Que coge fruta. La fruta que tengo que coger yo, no. Va a dejar a los pobres animales sin comer. Que se mueran. La fruta, yo te ayudo. Déjala que caigan dentro. No me mandes. Me cago en Dios. Tengo que comer. Coge. A mí me da igual ensuciarme. Chúpalo, que es mermelada. Si esto no es nada. Hacho, o sea, sin de asquerosa. Pero se va a restregar la mujer. Su raza entera. Te tienes que sentar en el atrás. Venga, dale. Pedalea. No puedo. ¿Cómo que no puedes pedalear? Vaya, tira. Me cago en Dios. No hemos acabado, ¿tú? Santi. ¿Cómo que no? No hemos acabado. Hay que volcar eso a los corrinos. ¿Que no le doy yo nada a los marranos? Si yo lo estoy haciendo, tú puedes hacerlo. Estamos aquí por ti, lo voy a hacer yo. ¿Tu prima? Pero bueno, no, mira la peste que sale ahí de ahí. No, por favor. Se van a quedar con hambre por tu culpa. Al final has hecho lo que te ha dado la gana, como siempre. Porque ante la primera adversidad te rindes. ¿Me estás escuchando o te estás mirando el espejo? La pues estate, mira, ¿quién ha tenido que echar la fruta? Bastante que te he traído la fruta, que eso no lo hubiera hecho yo en mi vida. Y le cogí la fruta, podría haber hecho lo menos todavía. No has terminado nada, o sea, lo has dejado a medias. Te has peleado con tu hermano, has venido aquí, él ha acabado, has tirado la bicicleta ahí. Y solo te gusta ver lo que tú crees que haces bien.
caso es que tú siempre haces más que nadie. He hecho hasta donde he podido. No, has hecho hasta donde has querido. Tampoco has hecho tú nada. Oye, he terminado el trabajo. Pues bueno. Bueno, pues tú sigue así. Date cuenta que cuando piensas algo y obligas a hacerlo a tu manera, no siempre tiene el resultado positivo. Y piensa que los demás, cuando te dicen las cosas, no las decimos ni para atacarte, ni para ofenderte, ni para humillarte. Porque la razón y el saber hacer todo no viene dado. Más humildad. Santi se ha dado de cara consigo misma. No siempre su método es el que funciona, pero Alfonso necesita más firmeza con su hermana. Es importante que Sonia Cervantes trabaje esto con él y su madre. La educación es como una receta de cocina. Aquí hay un par de ingredientes y se trata de que tú, Fuensanta, vayas pisando los huevos. Tú vas a ir al lado de tu madre y cuando llegues al final te paras. ¿Qué ocurre cuando educamos con una autoridad demasiado fuerte? Lo aplastamos. ¿Con Santi hemos ejercido demasiada autoridad? No. Ahora quiero que cojas cantidad de harina y la elevas todo lo que puedas. Y tú al lado de tu madre. ¿Cómo hemos acabado? Eso. Fíjate qué pasa cuando cojo algo, no lo sostengo del todo bien. ¿Qué está pasando aquí? Se me está yendo de las manos. ¿Con qué te identificas más tú? ¿Con ser ahí un sargento o ser demasiado floja? Ser demasiado floja. ¿Tu madre es floja? Con mi hermana siempre. Los padres son como cocineros. La cuestión es utilizar bien los ingredientes y poner la dosis adecuada de cada ingrediente. El control de la situación, ¿quién debería tenerlo? El padre. ¿Quién lo tiene a día de hoy? Santi. ¿Cómo te salpica a ti todo esto, Alfonso? Tengo que intermediar entre las dos. ¿Cómo intermedias? O cojo y me voy o me quedo y discuto. ¿Dónde vives actualmente? Con mi abuelo. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? No quería estar más en mi casa. ¿Lo de irte de casa es una huida o una decisión? Una decisión. Una huida. Alfonso siempre ha sido mi apoyo. ¿Pero lo sigue siendo o ya no? Ya no tanto. Todo el mundo se escabulle de este problema. Pero hace cosas que antes no hacía. No me pidas que estés sola. Sí, eso no, es lo que a ti te molesta. No, a mí no es su pareja. Es tu pareja. O sea, yo lo respeto, sí, yo lo respeto. No, no, fíjate, Alfonso, pero Alfonso. Para mí no es. Es mi pareja y tú dices, no es la pareja de mi madre. ¿Tienes que entrar en ese terreno? Es sí, tu pareja. Sí. ¿La quieres? Sí. ¿Te quiere? Sí. ¿Qué problema hay? Dijimos que íbamos a ser tres. ¿Y seguimos siendo tres? No seguimos siendo tres. Él vive en su casa. Pues, y poco a poco se está metiendo más. Eso no lo puedo aguantar, no lo puedo consentir. ¿Santi piensa lo mismo que tú? Sí. ¿Esa persona te ha ofendido? No. ¿Por qué es entonces? No es el momento. Tú te estás metiendo en una decisión en la que no te tendrías que meter. ¿Tendrías alguna queja hacia tu madre? Nunca me sentí defraudado por mi madre. Pero no te ha fallado. ¿Como madre? Nunca. Pero ya como mujer tiene derecho a... Si un huevo tú lo coges así y lo apretas firmemente, por mucho que apretes, estás rompiendo, pues estás, Santi, firmeza. Y esto lo tenéis que hacer los dos juntos. Os tenéis que unir. Si tenéis conflictos, otros conflictos abiertos, ¿cómo vais a hacer equipo para hacer frente al problema que tenéis en casa con Santi? Si no se puede. Aunque de mala gana, Santi empieza a abrir los ojos. Es hora de que viva una situación límite para que empiece a replantearse su conducta delictiva. ¿Cuál ha sido la mayor estafa que has hecho tú? La de los negros. Hacerme pareja de hecho con uno de ellos. ¿Al hacerte pareja de hecho qué conseguías? Dinero. Dinero fácil. ¿Sacaste mucho dinero? Algo. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber estafado? Se ha llevado mi bolso. Si ha entrado y nada más que estaba mi bolso y he salido al paño y lo he visto salir corriendo, pues ¿qué quieres que diga? Si lo he visto, claro que lo he visto. ¡Cago en la puta! Pero me han robado a mí, se ha llevado mi bolso. ¿Sí? ¡Mi bolso! ¿Sí? ¡Mi bolso! Ajá. Me están todos están mirando, coger coche y se hace tres. A mí se me tira alguien enfrente del coche. Pues yo tiro para adelante y lo piso. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Pasarle por encima? Pues coger coche y te vas detrás del paño, que salgo corriendo. Este. ¿Pasar por encima este? Por encima. ¿Eh? Lo atropello, me claro, robas, te piso. Pero yo vas a ver, le abro la puerta y un taponazo en el suelo. Y todos los dientes, todos los piños los deja en la puerta. Son muertos, me cago. Voy con la reina de los robos y las estafas. Deberías estar acostumbrada, ¿no? A robar, no a que me roben. Que es distinto. Muy distinto. Si los pillas, ¿qué les harías tú? Le parto la bomba. Le partiría las manos. Le cortaba un dedo y después otro, y después otro, y después otro, y así. Hasta las 10. ¿Por qué? Porque me ha robado. ¿Y entonces tú qué has robado? ¿Qué tenemos que hacer contigo?
¿Qué hacemos con una persona que roba, que estafa, que engaña a los demás? ¿Le aplicamos la misma sentencia que estás haciendo tú? Ahora te lo han hecho a ti, ¿cómo sienta eso? Pues imagínate cómo se puede estar sintiendo toda la gente a la que has estafado. Porque cuando roban los demás extienda, eso no le perjudica a nadie. ¿No le perjudica a nadie? No. A los empleados que trabajan en la... Vamos, a ver la teoría esta. A ver esta teoría, explícamela bien. Pues a la gente que tiene un puesto de trabajo y se queda sin empleo porque llega mucha lista como tú a robar, eso no perjudicas a nadie. ¿En qué mundo vives tú? Perjudicas a todo el mundo cuando robas. Si no experimentas las cosas, no sabrás nunca lo que se siente cuando las haces. ¿Qué quiere? Que aprendas que no puedes ir por la vida haciendo sentir mal a las personas por tus ganas de tener dinero fácil. Te han engañado, te han estafado y te han robado. Todo lo que tú sabes hacer muy bien. Madre mía. ¿A que sienta mal que te quiten las cosas? Sienta mal, lo he comprendido, Pedro, lo he entendido. Vale. Mierda. Ahora que Santi está más receptiva a la terapia, tengo que intentar que se abra a mí y que por fin me cuente qué es lo que va mal. Sé que detrás de esa agresividad hay un corazón que sufre. Me ayudo del baile, una de sus pasiones, para crear el ambiente más propicio. Yo sé que a ti te gusta bailar. Hoy aquí hay un concurso. Ellas son el jurado. Y al final solo habrá una ganadora. ¿Quieres luchar por ser la primera? Venga, a luchar. Vale. Qué vergüenza, yo no puedo bailar, en verdad, sola. Me da vergüenza. Pero es que yo sola no puedo bailar, así que me da vergüenza. No puedo, yo no puedo bailar así. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Que me da vergüenza que me estén mirando y que no. Disfruta la música, baila tu aire, a tu rollo y suéltate, ¿eh? Pero que no quiero hacerlo, que me da vergüenza. No te resientas a la primera. Si quieres me pongo yo al lado tuyo a bailar. ¿Te dará menos vergüenza? Ahí, ¿ves? ¿Ves cómo te sale la sonrisa? La decisión es vuestra. Lo tenemos claro. La ganadora es Almudena. Santi, ¿no te merecías quedar primera? Sí. ¿Por qué crees que podías haber ganado el premio? Porque yo sé bailar también. Le ha faltado más actitud. También tengo actitud. Es un poquito más. Hay que esforzarse más. ¿Te mereces ser la primera? No lo sé. ¿Cómo te has sentido al ser la segunda? Tampoco lo he dado para ser la primera. ¿Qué te pasa en tu vida de pareja? ¿Lo das todo para ser la primera? ¿Y qué ocurre? ¿Que soy la segunda? ¿Llevas 3 años con un hombre casado? Sí. ¿Cómo es tu relación? Mala. ¿Hablas con él cuando quieres? No. ¿Has pasado alguna vez una sola noche entera con él? Pero que dormí con él una noche, no. ¿Te has podido ir de vacaciones con él? ¿Qué se siente? Pues me siento como una muñeca, como un trapo, como un juguete, como una mierda. ¿Tú crees que te mereces eso? No. Pues, ¿qué te gustaría en tu relación ideal? Por todo lo contrario a lo que tengo, poder salir con él, sin tener que esconderme. Con una persona que esté para mí y por mí. Lo normal en una relación. Tú has dicho, no lo he dado todo para quedar la primera aquí. Y en tu relación sí que lo estás dando todo. Y no te mereces no ser la primera. Entonces, si te rebelas contra todas las cosas, rebélate también contra esto. Y quiérete más. ¿Por qué lloras? Porque llevas razón. ¿En qué llevo razón? En todo. En que esto me afecta mucho, demasiado, aunque no me merece. Una cosa es el amor y otra cosa es la autoestima. Yo no quiero esto para mí. No quiero que jueguen más conmigo. Quiero lo que yo quiero para mí en una relación. Felicidad, cariño, afecto. Es que una persona muy importante en mi vida. No puedes hipotecar tu felicidad solo por una persona. Tienes que madurar ahí. Si no, va a ser vivir en constante frustración. ¿Te gustas a ti misma? Tienes que empezar por ahí. Por fin Santi ha exteriorizado sus miedos y cómo se siente ante una relación con un hombre casado. Es necesario profundizar en esta historia y conocer por qué momentos han atravesado. ¿Cuántos años llevas con esta pareja? 3. ¿Es un hombre casado? Sí. ¿Tú lo sabías cuando empezaste? Me enteré a los 10. Por eso yo a lo primero pensaba que era pasajero. ¿Y cuándo empiezas a enamorarte? A los 6 o 7 meses. El más tiempo que me tiras sin velas y 9 meses. Después de abortar. ¿Eso del aborto cómo fue? A los 8 meses de estar con él me quedé embarazada. ¿Y cómo lo has vivido eso tú? Muy bien. ¿Tú le has pedido a él que deje a su mujer? Nunca. Todo eso que tú estás viviendo desde hace 3 años, el aborto, el que no disfruto de la relación que yo quisiera tener, hace que tú estés con las uñas siempre. Y claro, solo descargas sobre quien más cerca. Amigos. ¿Tú te has sentido abandonada o vacía? Muchas veces. Y esa sensación de falta de afecto que tienes la estás llenando con una relación que encima te atormenta más. Por eso estás aguantando lo que estás aguantando. Yo estoy perdiendo mi tiempo.
mi juventud, mis ganas y muchas cosas. Y él lo sabe. Él sabe que a mí me tiene en su mano y que yo soy su marioneta. Que es lo que dice por su boca, yo lo hago. No quieres que tenga móvil, yo no tengo móvil. No quieres que salga de mi casa, yo no salgo de mi casa. Todo eso lo haces por él. Por mí no lo hago. Eso no te lo puedes permitir, Santi. Que lo único que estás consiguiendo es tristeza, culpa, vergüenza. Al final decides tú. Pues has de buscar esa estabilidad emocional sin tener que sufrir tanto. Santi necesita liberar toda la carga emocional que ha acumulado en los últimos tiempos. Es importante que Sonia Cervantes la ayude a superar las secuelas del aborto que sufrió hace 2 años. Santi, por favor, quítate la venda. ¿Esto qué es? Todo. ¿Te cuesta estar aquí? Cuéntame lo que te pasa por la cabeza. Que mi hijo ya cumplido años ahora. Mira, Santi, siéntate aquí. ¿Qué pasó hace 2 años? Que me quedé embarazada. ¿Qué reacción tienes tú cuando te enteras que estás embarazada? Cuando vi la primera ecografía, muy contenta. ¿En qué momento tomas tú la decisión? Es un cúmulo de cosas, un agobio que cogí y dije, no, sé por mi bien, pues por mi bien será. Y lo hice sin querer hacerlo. A mí me hubiera gustado verme con mi panza. ¿Cuántas veces te viene esto a la cabeza? Ay, que no me ve. Vamos pasando por una serie de fases. La primera es, ¿por qué no me comprenden? Yo no quiero tomar esta decisión. ¿Tú has pasado por eso? Sí, yo salí de la intervención llorando. Luego viene una etapa que es de rabia. Me da rabia ver una chica que vaya con un carrito porque empiezas a pensar, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Tú lo has vivido eso? Todos los días. A mí me cuesta coger un bebé. Y luego viene una etapa de mucha tristeza. ¿Qué es lo que sientes tú ahora? Y cuando sentimos tristeza durante 2 años cada día, es porque esto no lo tenemos superado. Para poder superar algo, Santi, no podemos olvidarlo, porque eso forma parte de tu vida. Pero hoy tienes que aprender a despedirte de ello. Vamos a escribir una carta para despedirnos. Puedes escribir lo que quieras. Léemela. No quiero leer. Si lo has escrito, ya lo has sacado. Y hasta aquí. Te echa de valor que lo tienes. Hoy estoy segura de que me soy culpable de mi aborto. Aunque me hubiera gustado verle su cara, sus manos, olerlo, besarlo. Yo sé que hubiera sido buena mamá porque desde el día en que lo sentí que lo llevaba dentro de mí, me sentí la mujer más dichosa del mundo. Al igual que cuando ya no lo tenía, me sentí la más desdichada. Porque yo no soy culpable de hacer algo que no quería, aunque hubiera sido por bienestar mío. ¿Cuánto tiempo has estado sintiéndote culpable de eso? Desde que lo hice. Y aquí ha habido un momento que dices, no me siento culpable. ¿Esto? Es de lo mejor que has podido hacer. Vente conmigo. Vaya pedazo valiente que estás hecho. Santi necesita ahora coger valor para sentirse fuerte. Superar una situación que para ella es de riesgo la ayudará en este propósito. Necesitas hacer cosas que te ayuden a liberar la tensión, pero que sean cosas en las que tú te puedas divertir. ¿Te atreves? Es que la altura me da un poco de eso, ¿sabes? Estoy temblando y tú. ¿Te atreves? Yo sé que tú eres valiente. Yo te espero al otro lado y hablamos. ¿Qué me dice, Dios mío? No, cállate. Yo no me había agarrado. No. Madre mía. Ay. ¿Y Pedro? ¿Puedes andar o te tiemblan las piernas? Qué miedo. Qué miedo, pero lo has hecho. ¿Qué sentido? Ibas volando, ¿verdad? Claro, aquí no es nada malo. No. En tu vida tienes un sostén, una persona que te está aguantando, como si fueras Charner. Y es tu madre. Simple. Tienes que darte cuenta y empezar a valorar que la gente que te quiere está a tu lado. ¿Y qué es la que te sostiene? Tengo que hacer algo yo. Y mira por mí. Lo primero que voy a hacer es llamar a mi madre y cambiar el número de teléfono. ¿Por qué has decidido cambiar el teléfono? Porque así, no sabiendo que llama ni nada, mejor. Eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? Lo que tú acabas de hacer. Estabas temblando. Yo. ¿Y has decidido? Estás feliz que no puedes con ello, ¿eh? ¿Qué harías ahora? No sé. Venga, chido. Porque siento muchas cosas que no sentía. Emociones que, yo que sé, que antes no tenía. ¿Son buenas las emociones? No, bebé. ¿Y tú no te mereces esto cada día de tu vida? ¿Eh? Pues lucha por ello. Tienes muchas cosas por las que luchar. Yo no sé.
Es importante que Santi vea lo injusta que ha sido con su familia. Solo así entenderá su sufrimiento. Vas a ver tu comportamiento y tú vas a juzgar. ¿Has visto cómo está tu perro? ¡Deja de comer tampoco! ¡Santi, basta! ¿Te había visto alguna vez así? No tengo derecho a hacerlo de hoy. Se pone la última. Encima de todo, que siempre soy la que la está pisando y la que la está humillando. Siempre me pone en primera posición. Llevo mucho tiempo sufriendo tu madre. Y sigue ahí, contigo. Y ahí viene el policía y me dice, señora, su hija se ha empadronado en tal sitio. Y además por dinero. Yo necesito no, dinero. Dinero, tú necesitas carne. Eso es de puta, de puta, de camarra, de guarda, de roneasta, de camisapollas, de coquete. Lo tienes todo. Carne, carne, magra, fresca, lomo. Debería tapar la boca con un esparadrapo. Que te dejo ciego. ¿Quieres más, pedazo de puta? Es tu madre, ¿vale? Y como madre no te va a abandonar nunca. Depende solo de ti. Es muy duro aguantar lo que ya no aguanto. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer a partir de ahora para no buscar el dinero fácil? Primero terminarme que lo voy a coger. Terminar de sacarme el carnet, trabajar. Valora más a mi madre, que se lo merece mucho. No puedo verla así. No la quieres ver así, no la vas a ver más. Me hubiera costado mucho ver las cosas. Lo que necesitaba que me lo pusieran en mis propias carnes para ver. Ahora Santi está preparada para entender que su madre tiene derecho a rehacer su vida. Acudo a Ego para que les explique a ella y a Alfonso cómo venció el miedo a compartir a su madre. Bonito paisaje. ¿Qué tal, Ego? ¿Cómo estás? Él es Ego. Tenía una problemática parecida a la vuestra. Él tenía muchos celos de su hermana y luego también tenía muchos celos de su madre. Yo lo he traído para que os cuente cómo le fue participar en Hermano Mayor. Yo me sentía desplazado porque yo veía que mi hermana era la favorita. Entonces yo también quería un poquito de cariño, ¿no? Y lo único que se me ocurría, pues, era golpear. ¿Qué parece? ¡Venga! ¡Porque llamó la policía! ¡No, venga! ¡Ahí está mi hija! ¡Que no me toques! Yo me estaba haciendo la víctima con una persona que estaba viviendo lo mismo que yo. Eso es egoísmo. ¿Qué te pasa, Santi? Pues porque yo me he portado muy mal con mi hermano. ¿Tú quieres a tu hermano? Claro que lo quiero. Un montón. ¿Tú la has perdonado de todo eso? Yo la he perdonado. Lo que tiene que recuperar mío es la confianza. ¿Cómo recuperas tú la confianza de tu hermana? Mi hermana ve que yo voy para adelante y ella va teniendo más confianza en mí. Aunque hayas fallado, que sea que la has intentado. Ahí está, tú dices algo y lo haces. Yo no dejaba que mi madre tuviera relaciones. Yo quería ser hombre de la casa. Y cuando veía a mi madre con otra persona, era como si yo no tuviera esa cuenta. Tiene el mismo derecho que nosotros a rehacer su vida. Porque tu madre está ahí, está ahí, está ahí, y tú no lo ves. Ella está sufriendo todos los golpes que tú estás dando. ¡Menos la voy a recoger! ¡Menos la voy a recoger! ¡Menos la voy a recoger! ¡Que más la recoja! Juro por mi vida y por mi muerte que hace un flax. ¿Pensáis que vuestra madre, si se va con alguien, nos va a dejar de querer? Nosotros quizás nos vemos como un poco... ¿El segundo plato? A ustedes no va a dejar de querer ni más ni menos por el hecho de rehacer su vida con otra persona. Mi madre hoy en día pues está planeando ya casarse y me ha pedido que sea el testigo de la boda. Y yo, pues, feliz viéndola así. El hecho de que esté con alguien no os va a quitar a vuestro protagonismo. Yo ahora mismo no tengo ninguna queja hacia él porque es muy bueno. Se preocupa por nosotros, pregunta... Sí, yo opino lo mismo, ¿eh? Bueno, pues darles espacio de confianza. Dejaros de reproches ya. Santi necesita reencontrarse con su madre, pero para eso tiene que estar muy segura del camino que quiere emprender con su familia. Esto es un currículum tuyo. Desapariciones, denuncia de robo con fuerza, una chica te denunció por pegarte con ella en la calle, te pusieron una orden de alejamiento. ¿Te gusta este currículum? Esto es una parte de tu vida. Tú fíjate, este currículum es este camino. Cuesta menos, ¿no?, andar hacia abajo. Eso sí, la recompensa de este camino... Me parece que ya la conoces. Y aquí tengo otro currículum. Trabajaste como limpiadora, atención al cliente. Esto no es como el dinero fácil. Esto son horas de sacrificio. Estamos en un momento en el que tú tienes que decidir si quieres el camino del currículum fácil o puedes coger este camino y lleno de piedras y ver qué te trae la vida. Que la decisión es tuya. ¿Qué camino eliges? ¿Dónde iba? Con mi nueva vida.
dónde quiero llegar. Hacer todo lo que no he hecho. Y a respetarte y a respetar la casa. Y a valorar un poco más lo que estoy haciendo por mí. Que lo siento, que os quiero a las dos, pero a ti un montón, mamá. Siento haberte maltratado como lo he hecho hasta ahora. Ahora te doy un abrazo. No vas a llorar. Tú sabes que también nosotros te queremos, ¿verdad? Que no flaquees, que nuestro apoyo lo vas a seguir teniendo. Santi ha decidido tomar un difícil camino en su vida. Estará lleno de alegrías y tristezas, pero su mayor suerte será vivirlo.